poema nos hablan acerca de la idea principal. Como sabemos, la idea principal es la parte que resume a todo el texto y responde a la pregunta de qué trata el tema. Bien, y el tema es la parte que habla de forma general. Por ejemplo, en el texto, el agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida. Y además espanto al gato con un poco de agua. Cuando yo pregunto de qué trata el texto, obviamente del agua. Estoy respondiendo al tema, ¿no? Que ese es el tema. Y cuando digo el agua es necesaria para vivir, es la idea principal. En este texto puedo ver que la idea principal está de manera explícita, porque lo puedo encontrar escrita dentro del texto. Veamos otro ejemplo. La solidaridad es una actitud que se aprende en la convivencia con las demás personas. Podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. Cuando me pregunto de qué trata el texto, estoy hablando del tema, que es la solidaridad. Y cuando me pregunto qué se dice acerca del tema, estoy hablando de la idea principal. La solidaridad es una actitud que se aprende, ¿no? Esto sería la idea principal, que también lo encontramos de manera explícita, porque está escrita dentro del texto. En este caso vemos otro texto. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para la salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Aquí la idea principal sería: todas las especies de animales cuidan su piel. Es la idea principal. Acá también vamos a encontrar que la idea principal se encuentra de manera explícita, porque lo encontramos dentro del texto, escrita dentro del texto. En la siguiente actividad nos dice, cada mañana, luego de levantarse, Emma se ducha, toma desayuno, se lava los dientes, se peina, se viste y hace su cama. Después le da la comida a su perro. Entonces, suena la bocina del bus que pasa a buscarla para llevarla a la escuela. Me preguntan, ¿la idea principal de este texto es cómo se va Emma a su escuela? ¿A qué hora Emma se levanta? ¿Todo lo que Emma hace antes de irse a la escuela? ¿Y quién le da la comida al perro de Emma? Como podemos ver, en este caso no encontramos la idea principal de manera explícita, o sea, dentro del texto. Por lo tanto, la idea principal se encuentra de manera implícita. ¿Por qué? Porque vamos a tener que interpretar la idea principal, vamos a tener que resumir con nuestras propias palabras, o sea, interpretar. Por lo tanto, aquí la idea principal de este texto es todo lo que hace Emma antes de irse a la escuela.